nos van a tomar una foto súper chula de Instax. A ver, yo no me entero de nada, tío. ¿Qué es la M5? La Canon M5 es la cámara nueva de Canon que han sacado la semana pasada, la presentaron. Es la nueva mirrorless en espejo con la que intentan competir con las Fuji, con las Sony y estar ahí un poco en ese nivel. Mejora un poco las otras Canon EOS M que tenían, como la M3. Se van a un sensor APS-C y en general tratan de ser una alternativa sin espejo a todas las cámaras que tiene Canon en el mercado. De momento es la primera que tienen de este tipo de... un poco de un nivel un poco superior, aunque veremos si, tal y como se rumorea, el año que viene se inspiran en esta para sacar algo tipo full frame, sin espejo o demás. De momento esta es la que tienen promocionando aquí en Fotoquina y es la que está causando más furor entre todos. Vamos a verla. La verdad es que con esta cámara tienes un montón de objetivos nuevos que también han sacado Canon. Son bastante chulos, prácticos y tienen bastante sentido. Ahora, lo mejor de todo es que con este adaptador te permite utilizar todos los objetivos EF de Canon que existen hasta ahora, por lo cual si tienes otros objetivos y quieres comprarte una cámara simplemente para llevarla en el bolsillo, pues podrás utilizar todos estos objetivos y esto es algo muy bueno que han inventado, que han hecho. La cámara es chula, tiene un diseño bastante atractivo, la verdad es que no me puedo quejar yo de esto. Lo veo bastante bien, tiene el típico sensor que apaga la pantalla para ahorrar batería cuando estás mirando por el visor. Y lo que mola de la pantalla es que es abatible, de forma que si eres youtuber, por ejemplo, puedes verte o hacerte selfies con esta cámara sin ningún problema. Los botones, la construcción, todo bien, pero lo que más me impresiona es esto, fíjate. Es un estabilizador óptico montado en el mismo sensor de 5 ejes. Bien, esto está muy bien, pero ¿sabes por qué yo lo veo como algo malo? Porque no está en las cámaras reflex. ¿Por qué no está en las cámaras reflex? Porque lo meten en una mirrorless que está muy guay y no está en las cámaras reflex donde más sentido tendría. O sea, imagínate todo lo que bajaría el coste de los objetivos que ya no va a necesitar tanto el estabilizador óptico y tendrás muy buenos resultados por un coste muchísimo inferior. Otra cosa que no me gusta nada es lo que han inventado aquí, que a través del NFC conectas la cámara con el móvil y luego te conecta en realidad el móvil con Bluetooth, que luego te lo conecta con Wi-Fi. A ver, estamos utilizando tres sistemas totalmente diferentes para al final poder conectar la cámara al móvil por Wi-Fi, ¿vale? Un montón de tecnología para nada, solo para subir costes que para mí no tienen ningún sentido. Pijadas que no le sirven a nadie y para nada. Pero bueno, la cámara es chula. Simplemente la típica estrategia de marketing de Canon de meter un montón de cosas totalmente inútiles en una cámara para subir su coste, pero como cámara es buena, dará buena calidad, la verdad no tengo ninguna duda de esto, así que recomendable para la gente que necesita este tipo de cámara.